Hola chicos y chicas, les habla Diana. Este video es más que nada informativo para que los suscriptores y suscriptoras nuevos estén enterados de lo que está sucediendo y de cómo trabajan estas personas que solo se dedican a robar y estafar a la gente. En cuanto a los que ya tenemos tiempo aquí, por favor les pido que reafirmen y den su testimonio de la ayuda desinteresada que nos ofrece Doña Gregoria, y que todo esto que verán es mentira y no es más que campañas o modos para deshonrar, hacer quedar mal y mentir acerca de nuestra querida Doña Gregoria. Yo en lo personal no uso Facebook, Instagram, TikTok, ninguna red social. No me gustan, no les veo sentido y para mi estilo de vida es una pérdida de tiempo. Repito, para mí, muy respetable quien haga uso de estas redes. Sin embargo, las veces que he entrado, o por anuncios o información que me han enviado, cuando he visto cosas de Doña Gregoria en estas áreas, siempre son cosas muy desagradables, de muy mal gusto. Tantas mentiras de gente imbécil que solo se encargan de difamarla y que roban en nombre de ella. Y lo peor de todo es que sigue habiendo gente que les cree, que les pagan muchísimo dinero a estas ratas, y como no les ayudan en nada, después van con la verdadera Doña Gregoria a decirle que los estafaron, que ella les roba, cuando la culpa no es de Doña Gregoria, sino de las personas que no ponen atención, porque en cada video, en cada directo, en cada comentario, en cada oportunidad, siempre recalcamos que Doña Gregoria no tiene ninguna red social. Siempre damos el verdadero correo, el teléfono, decimos dónde vive y les aclaramos que no hay forma de comunicarse con Doña Gregoria más que por su único canal de YouTube con 1.047.000 suscriptores y por medio de su único y verdadero correo, videntegregoria@gmail.com. Siempre les decimos que Doña Gregoria no pide dinero, no cobra por su ayuda, únicamente acepta donaciones voluntarias, cuando tú puedas dar lo que tú quieras dar y sin obligación de hacerlo. Lamentablemente, muchas personas siguen cayendo con estas estafadoras. Una de las cosas más desagradables que vi en Facebook fue esta mujer que tiene las fotos de Doña Gregoria. Se hace llamar Gregoria Pérez Pérez. Pone entre paréntesis, sin ánimo de lucreo. Que por cierto, esta palabra al menos en el idioma español ni siquiera existe. Y pone que vive en España, Guayas, Ecuador. Perfectamente todos sabemos que Doña Gregoria es de Islas Canarias, Tenerife, no es de Latinoamérica. Después está este otro perfil que dice Gregoria Pérez, vive en Santa Cruz de Tenerife. Muy descaradamente dice, yo sí ayudo, y publica capturas de pantalla de una conversación por WhatsApp, cuando todos debemos saber, porque también se repite a cada instante, que Doña Gregoria no usa WhatsApp. Siguiendo en este perfil dice, aquí tu consulta o trabajo gratis. Y viene un teléfono cuya alada empieza con 57. Les informo que esta clave alada es para el país de Colombia. Doña Gregoria, por estar en Islas Canarias, Tenerife, perteneciente a España, el código internacional de su teléfono es 34. Y como vemos, esta tipa todo lo maneja por WhatsApp, ya que menciona aquí que tiene hasta un catálogo que no dudo sean videos y rituales robados del canal de Doña Gregoria. Porque incluso los videos robados a Doña Gregoria los descarga y los sube a su página falsa de Facebook. Y si ponen atención, su correo también está mal. Tiene Vidente Gregoria con doble A al final. Esta fue la forma más fácil que encontró esta ladrona para confundirlas y que crean que realmente es el correo de Doña Gregoria.
pero Doña Gregoria no tiene letras adicionales. Y les repito, en cada video lo pueden confirmar. No conforme con robarle dinero a la gente con eso, sigue robando, ahora con un libro de brujería. Como todos sabemos, el libro de Doña Gregoria se llama El Arte de las Brujas y está disponible únicamente en la página www.lulu.com. Aquí vemos un comentario en donde le piden el nombre del libro y esta tipa no da el nombre, únicamente dice yo te lo puedo enviar. Obviamente se esconde porque no es el libro El Arte de las Brujas y ella no es Doña Gregoria. Vuelve a poner que en su WhatsApp los atiende con mucho cariño y sí lo hace para que crean que sí es la doñita. Así se gana la confianza y cuando más seguras están de que es Doña Gregoria, les empieza a cobrar por sus trabajos y les empieza a amenazar con hacer públicas sus fotografías y sus datos si no le dan dinero. Es bien sabido que estas consultas gratis no existen, puesto que esta persona ni siquiera es vidente ni es bruja. Únicamente es una ladrona que se hace pasar por la mejor, que es Doña Gregoria. Y aquí presume de sus 40 años de experiencia. Claro que Doña Gregoria tiene 40 años de experiencia en brujería, pero esta tipeja tiene experiencia solo en robar. Y todo su Facebook está lleno de videos robados y sus datos falsos. Otra cosa que me molestó sobremanera fue que viendo TikTok, gracias a la información de una suscriptora, me encuentro con este video donde este hombre habla muy mal de Doña Gregoria, diciendo que ha arruinado la vida de las personas y hablando mal de sus hechizos. Doña Gregoria nunca arruina la vida de nadie. Tengo más de 2 años de conocerla, de confiarle mis problemas, y jamás en la vida ha intentado, me ha insinuado o me ha recomendado hacerle daño a nadie. Doña Gregoria se ha enfocado en resolver mis problemas y darme felicidad a mí. Nunca jamás ha sido capaz de hacer algo en contra de otras personas. Y si para este niño la brujería es tan mala, yo no entiendo por qué en su canal de YouTube él mismo tiene videos donde lee el tarot e incluso un video donde anuncia su tienda esotérica. Todos sabemos que la magia existe. No hay colores. Simplemente es magia, trabajar con las energías, para bien o para mal depende de lo que tú quieras hacer. Doña Gregoria te enseña a trabajar la magia y ya depende de ti cómo quieras usarla. Y Doña Gregoria no puede hacerse responsable de lo que cada quien desea hacer. La doñita siempre recomienda no hacer el mal ni lastimar a nadie. Cuando te hacen un daño, ella te enseña a defenderte, a poner un espejo para devolver ese daño que te han hecho, mas no te enseña a que la maldad nazca de ti. Es muy triste que niños tontos como este quieran hacer creer a la gente que una persona tan bondadosa como Doña Gregoria es mala, o que quieran hacerse fama y aumentar sus escasos 4.600 suscriptores hablando mal de nuestra reina. Incluso en un video de su canal dice que no tiene nada en contra de la religión negra o religión satánica y que de hecho le caen bien. Entonces yo no entiendo por qué tanto coraje y tanta difamación para Doña Gregoria. Si te parece tan desagradable el trabajo de la doñita, ¿qué haces aquí? Vete del canal, nadie te necesita. Por favor, chicas, vistámonos como el ejército gregoriano que somos y ayudemos a denunciar a estas personas que lo único que hacen es difamar a nuestra reina. No tienen vida ni nada importante que hacer. Solo se dedican a criticar a los demás. Quizá por ardidos o por envidia, ya que 4.000 suscriptores cualquiera los tiene. Pero 1.047.000 hablan de lo grande que es Doña Gregoria. Gracias a todos por su tiempo y su atención. Que Dios y la Santa y Poderosa Virgen de Guadalupe los protejan a todos.